Hola Ale, bienvenida a tu clase número 11. Hola. ¿Cómo estás? Feliz año. Ya volvimos a nuestras clases con Ale y nos va a contar cómo le ha ido, qué tal su experiencia con las herramientas, qué ha hecho y qué vamos a hacer hoy. Cuéntame. Bueno, feliz año porque sí me desaparecí un poquito, pero ha pasado de todo un poco. En realidad, ha sido genial un fin de año de todo un poco. Se me cerró una puerta laboral, pero se me abrieron dos. Entonces, estoy con dos trabajos, estoy con mi bisutería hermosa, divina, tengo dos clientes que me están absorbiendo en bisutería también. Tengo que entregar un pedido. Ay, a ver, enséñame aquel collar que tienes ahí montado. Súper. Bello. Y por ahí tienes otra tarea lista. Tenemos el otro. Muy bien, que vamos a aprender a cerrar guaya. Feliz, contenta. En realidad, poner en práctica todo lo que he aprendido es maravilloso. Yo siento una alegría enorme cuando yo sé que hay gente afuera en la calle con piezas mías. Es como la energía mía pasada a las piezas, en realidad, porque yo de verdad a cada pieza le pongo amor, cariño, sudor, sangre, porque me rompo a veces, ¿verdad? Pero me quedé sin uñas, tuve que hacer un pedido grande el fin de semana, pasé antes de forrar libros y de forrar cuadernos de mi hija, pasé trabajando, entonces trabajé desde el viernes a las 8 de la noche hasta el domingo a las 10 y 20 de la noche que me acosté, porque ya no echaba, sinceramente. Super. Pero gracias a Dios, muy, muy contenta. Muy, muy contenta, demasiado. Listo. Y muy agradecida. Hoy vamos a hacer nudos, así que Ale, la próxima clase les va a contar cómo le va con los nudos. Sí. Y ahorita los dejamos que nos vamos a anudar. ¡Chao! ¡Adiós!